bienvenido a tu casa, nuevamente a Católica. Vamos a recorrer el museo, ¿cierto? Y a revivir parte de la historia que tú también escribiste junto a la familia. Sí, la verdad, bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Es un momento muy lindo para mí el verme reflejado en esta institución y haber dejado algo de mi paso por ella. Para mí fue algo, haber vestido estos colores fue una de las cosas más acertadas que hice en mi profesión. Tuve la suerte de jugar en este club, tuve la suerte de poder dejar una huella. Lo que yo viví con él, el momento que se fue, lo que yo me tocó vivir el día del funeral, que todo el pueblo chileno se juntó y lo despidió, es algo que no se ve todos los días por una persona. Y en él quedó reflejado lo tan grande que era como persona y como jugador. Ponerme la camiseta de la Universidad Católica para mí fue algo especial. Fue algo, como te dije anteriormente, no me equivoqué en el momento. Dejé de lado a River, a Boca y al Paris Saint Germain por venir a la Católica. Y cuando uno toma determinaciones es por algo. Y yo lo sentí de esa forma en ese momento y hoy por hoy voy a estar agradecido eternamente haber venido a jugar acá y no a los otros clubes. Acá me hicieron sentir una persona muy importante, muy querida, no solamente en lo deportivo, sino en lo humano. Entonces, para mí eso no, y para mi familia no tenía precio.